Amigos del Dual, ya nos encontramos en el patio de comunicaciones. Como pueden ver, ya estamos en la tercera prueba, que se llama Colgante Humano. Los chicos del equipo amarillo están ahí en el estudio y también del equipo rojo. ¿Me alcanzas, Raulito? Podemos ver, no está tan sencilla esta prueba. Los equipos de producción ya están arreglando cada una de las columnas porque el siguiente competidor son los chicos del equipo rojo. Vamos un ratito a alcanzarlos. Él ahorita está Lucho Urrutia. Estamos aquí con Dina Muñoz. Dina, ¿estás lista para esta prueba? Estamos ready ya. ¿Practicaste? Claro que sí, practicamos. Nos salió muy bien. Esperemos que nos vaya bien nada más. Los rojos arriba. Ok, ¿no tienes miedo entonces? No, nada de miedo, súper tranquila. Ok, muchísimas gracias, Dina. Y ahora vamos a alcanzar a Julia Mamanova, que está del lado de, al frente de nuestro patio de comunicaciones. Julia. Julia, ¿cómo te fue en la prueba? Mal, mal. ¿Estás enojada? Sí. ¿Qué crees que le faltó al equipo amarillo? Ya son dos pruebas que no les está yendo bien. Lo que pasa es que nos falta hacer equipo. Hay una persona que se puso a... ¿Qué persona? Lucho Urrutia se puso a contradecirme en vez de seguir las órdenes de la capitana y la persona que dijimos que iba a dirigir, que iba a ser Toño. Él se puso a contradecir a todos. Todo el mundo le decía, cierra la boca y simplemente jala. El mal, en vez de jalar para que Nicole no se cayera, se puso a responder eso a nosotros. Eso provocó que Nicole casi se da contra el piso con la cabeza, porque él era el hombre el que jalaba todo el peso. Entonces esas cosas no pueden seguir pasando. O él aprende a trabajar en el equipo, o yo no sé qué sanciones tocará hacer con él. No sé, ¿Ya hablaste con Lucho? No todavía. Yo ahora voy a hablar, yo voy a pedir micrófono, a hablar al frente de todo el Ecuador y decir todo lo que pienso. Porque se vienen más pruebas y tienen que ponerse de acuerdo. Exactamente. O él aprende a trabajar en equipo, aprende a respetarme como su capitana, o simplemente que se vaya a rojo, o no sé, a otro equipo, o donde sea. Ok, muchísimas gracias, Julia. Ahora vamos a alcanzar a Lucho Urrutia. Lucho, ¿qué pasó en esta prueba? ¿No te pusiste de acuerdo? No. ¿No estaban coordinados? ¿Qué pasó? A ver, acompáñame un poquito más adelante con nuestra cámara del Dual, porque todos queremos saber qué pasó contigo. Es una prueba de coordinación. Y el equipo tenemos que hablarnos uno al otro, el de adelante al siguiente al de atrás, porque yo soy el último, no voy a escuchar. Está bien que me hablen duro porque estamos lejos de distancia, pero me empezaron a gritar, yo estoy diciendo, no me griten, simplemente háblenme. Y yo, o sea, estamos en una prueba difícil, desesperados, me empezó a gritar Isabel, yo le dije, no me grites. Y ahí se metió Julia a seguirme gritando, yo le digo, tampoco me grites. Y me dice, no, es que yo soy la capitana. O sea... Puede ser muy la capitana, pero me tiene que respetar. Yo no le falta respeto, que no me grite. Simplemente le está diciendo, háblame, no más. O sea, tú, a ver, Julia te puede decir todo tipo de instrucciones, pero si te grita, tú no las vas a seguir. O sea, que me hable. O sea, estábamos a un centímetro y me estaba gritando. Yo le dije, no me grites, háblame, que yo estoy a un centímetro. Hola, ¿cómo te va? ¡Mucho gusto! ¡Ya vengo! Oye, ¿lo quieres hacer? Todo eso, era simplemente eso. Pero, o sea, yo no tengo ningún problema, pero que no me griten, yo no le estoy faltando respeto. ¿En qué momento vas a hablar con Julia? Porque ella está un poco molesta. Que se relaje, pues no tengo problema. O sea, yo no estoy aquí para pelear con mi equipo. Antes quiero arreglar las cosas. Simplemente le está pidiendo que no me gritara, a mí que me respeten y listo, es todo. Bueno, también, Lucho, hay que recordar que son un equipo y se vienen más pruebas y tienen que estar preparados y estar como equipo. Obvio. O sea, no es de pelear, es simplemente de... Son cosas que hay en la competencia, desespero, pero que no me griten, simplemente, o sea, háblame las cosas como deben de ser y listo, es todo. Ok, muchísimas gracias, Lucho. Hay descontentos en el equipo amarillo y mientras no solucionen y no se pongan de acuerdo, no les va a ir bien. Así que vamos a ver cómo les irá a cada uno de ellos y mientras tanto podemos ver al fondo el equipo rojo que también... Vamos a ver cómo le va a ir en esta prueba que se llama Colgante Humano. Mientras tanto, les recuerdo que nosotros estamos con el hashtag del día de hoy. Nos encanta leer todos sus mensajitos a través de todas las redes sociales. Estamos conectadísimos con ustedes aquí en la señal Dual de Calle 7. Nuestro hashtag es numeral todo Ecuador B Calle 7. Todo el Ecuador está conectadísimo porque la competencia aquí es de verdad. Las pruebas están muy fuertes y los competidores se han preparado para las pruebas que no son sencillas. Hay un poquito de polémica, también hay unos que están disgustados en el equipo amarillo. Mientras tanto, vamos a estar pendientes.